La NASA hace pública una impresionante imagen captada por el telescopio NUSTAR de la nube de materiales expulsados por la explosión de una estrella. Lo más interesante de la imagen es que por primera vez se puede ver la estructura de rayos X de alta energía, mostrada en color azul, además de la luz de rayos X de baja energía que ya han sido previamente detectados por el observatorio de rayos X Chandra, también de la NASA, que en la imagen se muestra en color verde y rojo. El cadáver estelar, es decir, lo que quedó después de la explosión, es ahora un pulso que gira aproximadamente a 7 veces por segundo, disparando un viento de partículas en el material que lo rodea, un material que fue expulsado durante la explosión de la estrella. Lo menos interesante, pero que llama mucho la atención, es que la estructura, vista lógicamente desde la Tierra, parece la forma de una mano, por lo que los religiosos han dado prisa en bautizar a la imagen como la mano de Dios, aunque también podría ser la mano del pato Donald, ya que solo tiene 4 dedos.